Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En Puerto Rico persisten las réplicas durante la madrugada de este miércoles tras el terremoto de 6,4 grados que estremeció a la isla con un muerto y 8 lesionados. Precisamente sobre este tema, conectamos en vivo desde la isla de Puerto Rico con nuestra compañera Mary Yerlin Paula con detalles. Adelante, Mary Yerlin. Escuchamos. Muchas gracias y muy buenos días a esta hora. El equipo del grupo de medios Telemicro, Noticias Telemicro y Noticentro se encuentra allá en San Juan, Puerto Rico, para dar seguimiento a los dos terremotos que han causado aquí ya grandes daños y una persona muerta como resultado de estos sismos que están registrándose en el sur de la isla. Decir que este equipo se trasladará a la zona donde en estos momentos hay personas damnificadas, daños cuantiosos a la propiedad, a la estructura física, y de primera mano este equipo del grupo Telemicro estará dando seguimiento. Decir que también daremos seguimiento para conocer si hay algún criollo, un dominicano involucrado en estos destrozos que han causado estos terremotos. Esto es todo de mi parte. En la primera emisión de Noticentro y Noticias Telemicro, nosotros estaremos dando mayores detalles de lo que ocurre aquí en la isla del Encanto. Muchísimas gracias, Mary Yerlin. A las 2 de la tarde no se pierdan detalles ampliados de esta y otras informaciones.